Es una empresa familiar que se fundó hace unos casi 40 años y nos dedicamos al cultivo del mejillón. Sí, efectivamente, el mejillón se siembra con un tamaño muy pequeñito, es poco más de, ni siquiera llega al tamaño de una uña de un dedo, y se siembran unas cuerdas que se colocan en estos viveros que veis al fondo, se colocan en cuerdas y se siembra durante unos meses hasta que alcanza un cierto tamaño. Una vez que alcanza ese tamaño, lo que se hace es, se deshace esa cuerda y se desdobla en dos, es una operación que se llama desdoble, y se vuelve a colgar en otras cuerdas similares. Típicamente este tiempo suele ser unos 6 meses. A partir de que se hace este desdoble, se vuelve a dejar el mejillón hasta que alcanza el tamaño comercial. Sí se consideró la posibilidad de utilizar otros medios de identificación. El código de barras, por ejemplo, es algo que se consideró y se descartó inicialmente porque pensamos que no tiene las características para soportar el medio marino. La primera opción fue que el RFID es a día de hoy un producto en auge. Y también se pensó en el tema de los códigos de barra, pero el código de barras habría que buscar un soporte, digamos, un soporte plástico que aguantara pues las condiciones marinas, sol, agua. Tendríamos que buscar un lector que trabajara a plena luz del sol. Los tags están amarrados en una parte de la cuerda que se llama rabiza, que es la parte que está entre el vivero y el agua. Están sujetados a esa rabiza de forma que se puedan leer. Los tags RFID tienen una clasificación que se llama la categoría IP, que lo que hace es medir la resistencia de esos tags a la entrada de materiales sólidos y a materiales líquidos, en este caso agua. Entonces hay una categoría, hay una clasificación. Nosotros hemos escogido aquellos tags con un nivel de protección mayor, un IP68, que nos dan la máxima protección contra entrada de agua, entrada de líquidos, agua, y contra entrada de material, digamos, material sólido. En este caso, la máxima protección es para partículas muy finas digamos, polvo. El objetivo es que haya un tablet PC por cada barco, es decir, una explotación típicamente tiene un barco, en compañías, compañías más grandes pueden tener varios barcos. Sería necesario tener uno por cada barco para poder registrar todas las operaciones que está realizando ese barco. Sí, el tablet PC, digamos que es el repositorio donde tenemos toda la información y es donde está la aplicación informática que nos permite gestionar el stock del vivero, y los datos se leerán con un lector. En este momento se está utilizando un lector manual, pero estaremos evaluando otro tipo de lector. Digamos que el empleado que está a bordo del vivero lo que utiliza es un tablet PC para, sobre su pantalla, ve una figura representativa de la batea y ve dónde están las cuerdas y su estado. A día de hoy, por ejemplo, en el tema de los RFID estamos todavía en una prueba en pruebas. Entonces lo que hacemos es, con un lector manual de RFID, pues vamos comprobando periódicamente que esos RFID funcionan. Para leer los tags utilizamos este dispositivo de mano, que como veis es una PDA con una antena, y ya tiene una aplicación que nos permite leer el contenido de los tags. Esa aplicación nos almacena los tags que se han leído en un fichero que después se transmite al ordenador, donde están los datos de las existencias del vivero. Nosotros en algún momento alguna de las cuerdas que están en proceso de venta la queremos subir al barco para ya comercializarla. Entonces la aplicación nos indicará qué cuerda hay que subir, su localización aproximada y su identificador RFID. Entonces nosotros, ese identificador se volcará sobre la pistola y nosotros iremos sobre la superficie de la batea buscando, sabemos más o menos por dónde está, pero confirmaremos disparando al tag a cada tag de las cuerdas hasta que localicemos la cuerda que es realmente la que nosotros queremos vender. Sí, el software es un diseño propio. Nosotros, bueno, en colaboración con la universidad, lo que se ha hecho es, nosotros hemos hecho el análisis o el funcional del producto,
y la universidad nos ha ayudado en la parte de desarrollo, la parte más técnica. Pues hemos desarrollado completamente el software que permite pues, realizar la gestión del vivero. Entonces, la primera parte que incorpora el software es el diseño del vivero, es decir, pues tenemos una herramienta para diseñar el vivero. Después tenemos también herramientas para, sobre ese vivero, colocar las cuerdas del mejillón y mediante unos símbolos gráficos, pues saber el estado del mejillón en cada cuerda. Un mejillón puede tener, una cuerda de mejillón puede tener mejillón en estado de cría, en estado de desdoble, es decir, ya a mitad de su vida, y después del desdoble se pasa ya a cuerdas donde el mejillón sigue creciendo hasta su paso a la venta. Entonces, en cada una de esas etapas, pues el programa tiene un símbolo que representa pues, el estado del mejillón y de forma gráfica el trabajador de la batea puede saber pues, qué cuerda, qué mejillón tiene. Las ventajas son, fundamentalmente, es mejor calidad de la información. Hasta ahora la información con la que se cuenta es aproximada. No tenemos un conocimiento real del stock. Entonces, la principal ventaja es la calidad de la información. Nos permitirá que no se quede stock, que no haya sido procesado a tiempo y nos eliminará la necesidad de tener que hacer estos recuentos que os comentaba antes.